Esta semana que transcurrió, sucedió un hecho que generó mucha conmoción en el estado, en el sur, por el tema de la delincuencia organizada, donde una familia fue asesinada y un bebé, pues, aún se mantiene con vida. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública no dan una versión aún exacto, preciso de lo que ocurre. Sin embargo, lo alarmante es de que aún no se ve unas acciones contundentes, no se ve una Yo creo, persecución del delito yo creo, yo creo, bien. yo creo que en estas circunstancias hemos visto que en el sur efectivamente ha vuelto por los focos rojos que creo que ha Que ha sido la desde hace Procuraduría muchos, hace mucho muchos, tiempo. muchos años. Ahora, lo raro de este asunto es que generalmente no se investiga o no hay denuncia. El comentario es después de que asesinan a esta Pareja. pareja es de que el señor se dedicaba a la venta de raspados o no sé qué cuestión de De paletas. fresas con crema. Bueno, fresas Era el con crema. fresero. Bueno. Narcomenudista, De ¿no? repente el señor deja de trabajar ahí y se hace de una casa y de un vehículo y eso. O sea, se ve Le servía de parapeto la para estarse moviendo en las no, comunidades. pero ya no La utilizaba venta de la las venta. fresas. O sea, era como Ya, que el, sí, la pero que ya no pantalla. había ni la venta de este tipo. Ya, Eran ni siquiera cajitas guardaba felices. la, Había, ya, eran había, cajitas ya, había, felices. ya ni guardaba las apariencias, ¿no? Y entonces, pues, además hay una circunstancia que alumbra de que sí, más o menos estaban enterados del asunto, porque la persecución comienza precisamente a la salida De de Candelaria. Candelaria, por lo que hay de sospecharse o colegirse que las autoridades deben tener razón de quiénes podrían ser los sicarios. No, yo creo que Eso. lo Y es un tienen ajuste, bueno, porque es como que invasión de pero plazas. ustedes se acordarán que recuerde lo de Calakmul, decomisos. lo que pasó en Calakmul, que donde decomisaron droga, Hubo un armas, cateo, tres celulares y una cateos. serie de cuestiones, pero no queda ahí el Pero asunto. además que es colombiano el Es que no asunto. queda aquí el asunto. Marihuana No, colombiana. este miércoles se dio otro golpe o otra investigación o una denuncia Un anónima golpe de suerte o... llevó a las autoridades ministeriales a ubicar droga, dinero en efectivo y otros objetos precisamente en Ciudad del Carmen. No, Y el miércoles fue un matrimonio y el jueves es el primero, Carmen. el domingo fue lo de Calakmul, después viene el homicidio y Homicidio. ahora nueve detenidos. El miércoles se dio de un matrimonio en Escárcega que tenía en pantalla una florería y este jueves los nueve detenidos. O sea, prácticamente toda la semana. No, este viernes fue en la mañana, ¿no? Jueves, noche, madrugada. Entonces, lo que nos lleva a pensar de que pues sí está viendo fuerte el asunto del narco, ¿no? Bueno, y como cada semana tenemos lo bueno, lo malo, lo peor y la polémica. En lo bueno, el gobierno de México reiteró ante Naciones Unidas su compromiso en desarrollar sistemas de justicia penal más eficaces, imparciales, humanos y socialmente responsables al participar en el 24 periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de esta organización, cuyos trabajos concluyeron este 22 de mayo. ¿Qué consideramos lo malo en esta semana? Que pese a que varias parejas han presentado solicitudes en el tema de matrimonios igualitarios, yo sé ese matrimonio igualitario es que hay que tener la pareja del mismo tamaño. No, Sigue, pero no Campeche, es sigue. de personas del mismo sexo. Por del mismo sexo. Ah, bueno, No sigue del mismo tamaño. atrasado. Por lo que la comunidad carece de derechos y oportunidades. O sea, la comunidad gay, precisamente, Lésbico gay. es la que está en desacuerdo porque dice que en Campeche no se respeta. Creo que ya hubo hasta un amparo. Y si vamos a seguir con la temática y con la tónica de que para que tú puedas alcanzarlo, porque se vayan al amparo y se abren. A seguir todo el procedimiento, y ya, ¿no? ya, Hasta la Suprema, ¿no? ya debe hacer, inclusive eso lo deben hacer de machote. Más Así sencillo es. y ya este. Bueno, y lo ya que nos vamos. Y lo que consideramos lo peor de esta semana, el costo de la corrupción en México tiene un impacto en el crecimiento económico entre 2 y 10% del Producto Interno Bruto, lo que representa entre 332 mil millones y 1.6 billones de pesos, 130 mil millones de dólares al tipo de cambio promedio de 2013, además de que las inversiones se reducen en aproximadamente 5% y el costo para las empresas es de 5% de sus ventas anuales, aseguraron el INCO y el CIDE en el estudio de Anatomía de la Corrupción. Es altísimo el monto. Bastante. Pero además, si ustedes observan en lo que va de mayo, diversos organismos se han pronunciado y han hablado acerca de la corrupción.
y casi todos coinciden en que es altísima en el país, sí. Está incluso dentro de los que forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, entre los lugares, o la OCDE, la llamada OCDE, entre los lugares, entre los países de mayor corrupción. De mayor índice de corrupción. O sea que el asunto es va grave y tiende a elevarse. Así es. Bueno, y en cuanto a la polémica de la semana, la constitución de la colonia Tierra y Justicia, a un costado del Country Club de la familia Mourinho, ha desatado enfrentamientos entre campesinos de Lerma, encabezados por el líder Pedro Celestino Canmay, y trabajadores del empresario Rafael Selen, quien aduce ser propietario de la zona de acceso, aunque no lo ha podido comprobar según los labriegos. ¿A quién le asiste la razón? Ya bueno, ha habido enfrentamientos. Creo que ya llegaron a un... ¿A un acuerdo? No, un acuerdo. ¿Un convenio? Al planteamiento con los documentos. Los campesinos señalan, somos propietarios de la tierra. Y creo que ya elegido prácticamente no es porque quieren que urbanizar ya el sitio, pero entregándole a las familias un pequeño pedazo de tierra para que a lo mejor construyan sus habitaciones. Lo cierto es que ha quedado muy cerca de la ciudad. Y lo cierto también es que si la parte que quiere ser dueña o que se adjudica la propiedad quisiera resolver el problema, que lo pague. Que se pague los compre. Y sabes algo que siempre he escuchado de los que manejan cuestiones de bienes raíces, el costo más alto de una propiedad es la de tu vecino. Claro. Que se las compre y les pague bien. Y san asunto. No concluido. Quieren que sea el lunar aquí, frente al pero es, nadie, aquí tiene que ver el asunto yo me, del yo me, country yo me club. Acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, lo veo con una gente. Hasta la termoeléctrica se quieren llevar. La van a quitar. La van a quitar para dejar el country para que tengan vista al mar. Claro, se ve feo. Pero y la gente, ese es otro tema. Porque ahí viene lo de la maquiladora. La termoeléctrica son más de 200 empleos entre directos, entre de planta y gente que era... Y la economía que de alguna manera mantiene en la zona, ¿no? Hombre, hasta la que vendía panuchos. Y el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos profundamente el que nos hayan permitido entrar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Que pasen un excelente fin de semana.